en esta edición de Mundo Cristiano. ¿Cuál es el secreto de la felicidad en un mundo tan deprimido? El escritor y pastor Max Lucado nos habla sobre esto. Les presentamos entrevistas en exclusiva del elenco y directores de las mejores películas cristianas del 2019. Reviva hoy algunas de las noticias más importantes de este año. Saludos cordiales, bendiciones, tengan todos un muy feliz 2020. Soy Horacio González. Les deseamos muchas bendiciones desde ya para todo este año que comienza. Les saluda Beatriz Rojas. Queremos comenzar este año recordando historias que nos impactaron durante el 2019. La depresión afecta cada vez más a las personas en el mundo, tanto así que en unos 10 años se convertiría en la principal causa de discapacidad. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? El escritor y predicador Max Lucado se sentó a conversar con nuestra compañera Stephanie Sánchez sobre el secreto de la felicidad. Tome nota. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión sería la principal causa de discapacidad en todo el mundo para el año 2030. Se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Varias investigaciones muestran que solo una de cada tres personas está lo suficientemente feliz con su vida. Entonces, ¿qué ocurre con las otras dos? ¿Por qué hay tantas personas infelices? Yo creo que es porque nos hemos estado diciendo durante mucho tiempo y hemos escuchado de varias personas que si compras más, vistes mejor, eres dueño de esto, cásate con él, haz esto, ve a ese viaje, somos felices. Hasta cierto punto, estos eventos y compras nos hacen sentirnos bien, pero no nos satisfacen lo suficiente. La Biblia tiene un mejor enfoque, y es que podríamos ser más felices cuando hacemos felices a otros. Durante la presentación de su libro, El secreto de la felicidad, Max Lucado, uno de los autores evangélicos más renombrados y predicador, dio a Mundo Cristiano herramientas prácticas para ser feliz. Hay 59 en la Biblia. Yo reduje la lista a 10 y nos enfocamos en esos versos diferentes, como salúdense uno al otro, anímense uno al otro, edifíquense uno al otro. Algunos de ellos son fáciles de hacer, como saludarse uno al otro, pero hay algunos difíciles de hacer, como perdonarse el uno al otro o aceptarse uno al otro. Pero todos son importantes. Y lo que yo siento es que Jesús dijo la verdad. Realmente es mejor dar que recibir. Cuando nosotros tomamos estos pasos y hacemos que las otras personas estén felices, nos encontramos a nosotros mismos. Eso puede ser la felicidad. A mí me gusta decirles a las personas, usted realmente puede ser feliz. No importa lo que usted es hoy, no importa cuán desanimado esté hoy, no importan los retos que estés atravesando hoy, usted puede ser más feliz. Para Lucado, los latinos pueden aportar a otras culturas el secreto de la felicidad. I love Latin America. There is a, I think I've been to every, maybe of one country or two. Yo amo Latinoamérica. Creo que solo no he estado en uno o dos países de Latinoamérica, pero he estado en casi todos y he tenido un maravilloso tiempo. Yo viví 5 años en Río de Janeiro, viajé a Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, México, a la ciudad de Guatemala y a tu hermoso país Costa Rica. He tenido grandes experiencias. Yo creo que la cultura latina puede ayudarnos a todos nosotros porque la cultura latina entiende la importancia de las relaciones. Yo aprendí mucho acerca del respeto y sobre las amistades profundas cuando yo viví en Sudamérica. Y nosotros necesitamos eso hoy en día.
Y en el libro yo hablo sobre la felicidad cuando ayuda a otras personas. Y las culturas de Latinoamérica creen en eso y nos puede ayudar a todos descubrir eso. Otro dato que arroja la Organización Mundial de la Salud es que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas como el desempleo, el luto, traumatismos psicológicos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Sin embargo, para Lucado es posible alcanzar la felicidad luego de un episodio de tristeza o trauma. Él lo experimentó en carne propia, tras haber sufrido un abuso sexual cuando era niño. Yo he hablado durante mucho tiempo sobre el abuso infantil, no porque solo piense que es importante. En mi situación, yo sentí como Jesús me sanó al poco tiempo después. Y no era un simple pensamiento importante. Yo me di cuenta por muchas personas, por muchas víctimas de abuso sexual. Es toda la vida de recuperación. En mi situación fue un evento singular, un evento único, el último en varios días cuando era un individuo. Pero al poco tiempo después sentí la presencia de Cristo cuando era un niño. Fue muy interesante. Yo regresé de un largo fin de semana en el campamento con varios chicos y el adulto. Este adulto que fue el perpetrador, él infligió el abuso de todos nosotros. Mi iglesia estaba celebrando comunión ese domingo cuando regresamos. Yo extrañaba el servicio de comunión, así que esa noche, como un niño de 12 años, creé mi propio servicio de comunión en la cocina, después de que mis padres se fueron a la cama. Y yo sentí la presencia de Cristo de una manera mística. Incluso en ese momento yo sentí a Cristo diciéndome que todo iba a estar bien. Fue algo hermoso. También fue una cosa terrible pasar por esa prueba, pero fue algo hermoso experimentar personalmente la presencia de Cristo. En la actualidad, Lucado se ha vuelto en un activista defensor de las víctimas de abuso sexual. Yo oro por eso, oro por esas personas, por esas mujeres y hombres que tienen que dejar salir eso de su memoria. No puedo imaginar cuán difícil debe ser por aquellos que fueron abusados no solo por una semana, sino por años de su niñez, o incluso en un matrimonio por un esposo abusador. Así que yo oro con gente a menudo y yo digo, Señor, por favor, regresen. Por favor, trae sanidad porque es algo profundo, una herida profunda en la gente. Años después de ese traumático momento, Lucado pensaba en convertirse en abogado. Sin embargo, un curso obligatorio de Biblia en la universidad y un viaje misionero lo hicieron cambiar de idea, decidiendo convertirse en misionero cristiano. Él asegura haber comprendido el secreto de la felicidad. La felicidad no se encuentra en la próxima compra, en la promoción laboral, en la nueva casa o en la pausa de noticias. La felicidad se encuentra en tratar de regalar felicidad. Y yo creo que nosotros, al aprender este secreto, podemos ser felices. Informó desde Miami, Florida, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. En el 2019, los hermanos Kendrick impactaron los cines de América Latina con su film Overcomer o Vencedor en español. Alex Kendrick se sentó a conversar en exclusiva sobre la película con nuestra compañera Stephanie Sánchez. Overcomer o Vencedor en español es la nueva película de los hermanos Kendrick, quienes anteriormente han producido éxitos como Cuarto de Guerra, Reto de Valientes, Enfrentando a los Gigantes, A Prueba de Fuego, entre otros. Como es característico de su estilo, Vencedor busca servir como herramienta para fortalecer la identidad de la familia y de cada ser individual. Alex Kendrick, el director y protagonista del filme, conversó en exclusiva con Mundo Cristiano sobre esto. ¿Por qué fue necesario producir Vencedor y enfocarse en la identidad en Cristo?
Era importante para nosotros enfocarnos en la identidad en Cristo, porque vemos en nuestra cultura que el mundo trata de redefinir quiénes somos. No solo soy lo que hago, cómo trabajo, ni lo que me dicen mis emociones. Soy creado por Dios, como usted. Usted es creada por Dios, y necesitamos encontrar nuestra identidad en Él. Creemos que el Creador es quien define su creación, y por eso hicimos la película Vencedor. Y esperamos que las personas vean el filme y luego se vayan pensando, ¿quién soy yo en realidad? ¿Soy solo mi empleo o mis sentimientos o mi posición cultural o soy algo más? ¿Soy lo que dice Dios que soy? Y así esperamos que las personas se vayan pensando en eso. Vencedor incluye la historia del personaje Hannah Scott, que practica campo traviesa. Ella tiene una condición especial que, según Alex Kendrick, ellos decidieron relacionar con la vida cristiana. Ella corre varias millas en estas carreras, pero tiene asma y se le dificulta respirar. Eso es simbólico de cómo en nuestra vida a veces hay días donde uno se siente cansado, sin aliento, no sabe si puede continuar y anhela un segundo aire, un nuevo impulso, ese aliento para seguir adelante. Espiritualmente necesitamos eso, que el Señor nos recuerde que Él nos ama, que Él nos creó y somos escogidos por Él. Cuando estamos en Cristo, somos salvos a través de Cristo, y cuando nos acordamos de eso, es como recibir ese segundo aire, como un corredor impulsándose hacia adelante, hacia la meta. Nos gustó el paralelo del corredor a campo traviesa y la vida cristiana. Nos muestran cómo hay muchas similitudes a veces. En Vencedor hay un elemento sorpresa. Se trata de Caleb Kendrick, quien interpreta a uno de los dos hijos de Alex Kendrick. Lo que no muchos saben es que en la vida real ellos también son padre e hijo. De eso le quería hablar porque tuviste que trabajar con tu padre. ¿Cómo te sientes sobre eso? Pienso que fue asombroso. Yo amo trabajar con papá. En las escenas, él es un papá diferente y yo un hijo diferente. Así que tenemos que actuar como personas diferentes. Pero fue genial. Fue muy divertido. Me encantó. Las historias de Vencedor convergen en la importancia de comprender quiénes somos en Cristo. Un filme que, según sus creadores, podría ser utilizado como un estudio bíblico en las iglesias. Hicimos un estudio bíblico sobre Efesios 1 y 2, los primeros dos capítulos de Efesios. Esos capítulos realmente nos dicen quiénes somos en Cristo. Es importante saberlo porque una vez que uno sabe qué creer sobre sí mismo, uno está en una mejor posición para hacer lo que Dios dice. Efesios capítulos 1, 2 y 3 no le dicen que haga algo, le dicen qué creer. Sabiendo que una vez que crea lo que Dios dice sobre usted, entonces podrá cumplir Efesios 4, 5 y 6, los cuales hablan sobre guerra espiritual, ponerse la armadura de Dios, esposos amándose el uno al otro como Dios dice y aprendiendo cómo perdonar, cómo criar a los hijos. Pero usted no puede hacer un buen trabajo en eso si no sabe quién es. Esperamos que las iglesias usen la película y estos materiales para ayudar a sus congregaciones a meterse por completo en Efesios y comprender lo que dicen las escrituras de quiénes somos en Cristo. En su estreno en Estados Unidos, Vencedor se colocó en el puesto número 3 de la taquilla. Para Alex Kendrick, eso fue un gran logro, sin embargo, hay algo más. Le va mejor que A Prueba de Fuego y Reto de Valientes, por lo que estamos muy emocionados. Pero lo que más nos emociona es oír de mucha gente haciendo una decisión por Cristo. Muchas personas que ponen su fe y confianza en Él, y personas que tienen una mejor comprensión de su identidad, de quiénes son en Cristo. Esas son las historias que realmente nos gusta escuchar. El filme no solo ha impactado al público, también al propio equipo de la película. Estuvimos grabando dos o tres días distintos cuando se acercaron tormentas. Venía el clima y necesitábamos de grabar ese día las escenas. Entonces, nuestro equipo se unió y le pedimos al Señor, por favor, ¿podrías hacer que la lluvia pase de lado? Luego las nubes se separaron, pasaron de lejos y se unieron, y nunca nos llovió. Vimos a Dios hacer cosas increíbles como ese día. Cuando necesitábamos la cantidad exacta de dinero para terminar la película, personas llamaban y decían, queremos enviarles el dinero. Solo observábamos al Señor protegernos.
bendecir y a veces cambiar el clima. Fue una bendición crear este filme. ¿Por qué decidiste venir a Costa Rica y a Latinoamérica? Bueno, amamos Centro y Suramérica. Ya habíamos venido a Costa Rica, ya he ido a Ecuador y a otros países y es hermoso. Amo ver cómo Dios opera en diferentes culturas, la forma en que se muestra a sí mismo, fuerte. Así que fue un honor venir aquí. Si usted desea obtener información sobre los cines donde se proyecta la cinta, puede visitar vencedorlapelicula.com. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Una historia milagrosa de la vida real logró saltar a la gran pantalla. Se trata de Un amor inquebrantable, producida por 20th Century Fox. Nuestra compañera Estefany Sánchez viajó a Dallas, Texas, para conversar con los protagonistas de la historia. Veamos. Ya es hora, baja a desayunar en 10 minutos. Y no me hagas volver aquí. La película Breakthrough o Un amor inquebrantable de la productora 20th Century Fox continúa siendo noticia luego de su estreno. Esto se debe a que la cinta se ha logrado posicionar durante varias semanas en los primeros lugares de la taquilla de Estados Unidos, pese a enfrentarse al tan esperado éxito Avengers Endgame. Breakthrough abrió en el número 3 de la taquilla en su fin de semana de estreno. Luego se mantuvo por varias semanas en cuarto lugar. Hasta ahora, este primer estreno teatral para Fox bajo Disney ha generado más de 26 millones de dólares. Al tratarse de una película de fe, los expertos en cine la consideran un éxito. No, no. Por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Esta película está basada en una historia verdadera que ocurrió hace 4 años, cuando un niño muere al caer en un lago helado. Sin embargo, después de la ferviente oración de su madre, él vuelve milagrosamente a la vida. El conferencista, escritor bestseller y cineasta Damon Franklin es el productor de este filme. Él también ha producido reconocidas producciones cinematográficas como El cielo es real y Milagros del cielo, que también se basan en historias milagrosas. El público hispano le encantó Milagros del cielo y El cielo es real. ¿Qué diferencia esta película con estas otras? Creo que lo primero es que el niño de esta película no tuvo una experiencia en el cielo. Es un gran factor distintivo. Además, creo que este filme es algo propio. Es otra historia verídica de una familia a quienes realmente les ocurrió esto. Es increíble el hecho milagroso de Joyce Smith orando por su hijo, John Smith, y volviéndolo a la vida. En el momento que lo escuché, sabía que debía hacerlo. ¡Muchachos, salgan del hielo! Entrenamos para las Olimpiadas, señor. ¿Cuáles retos se enfrentaron al llevar una historia de la vida real a la gran pantalla? Creo que, número uno, solo ser fiel a esa historia y tratar de tomar no muchos permisos, pero suficientes para que calce en 2 horas de relato para el cine. Esta historia en particular tenía sus propios retos. Teníamos a alguien cayendo a través del hielo en un lago congelado. Ese es un reto en sí mismo que tuvimos que enfrentar y sobrepasar. Creo que lo hicimos. Pero no solo la producción enfrentó retos, sino también el elenco del filme. Chrissy, ¿qué reto se enfrentó al interpretar a Joyce? Bueno, nunca he sido una madre, no he tenido hijos, lo cual fue un reto, pero sí tengo una gran familia, muchas sobrinas y sobrinos, entonces usé esas experiencias. También creo que es un poco más fuerte y más resiliente que mi persona, lo cual es grandioso poder mostrar eso, y me impactó y me cambió. Los verdaderos protagonistas de la historia detrás de Breakthrough son John Smith, su madre Joyce Smith y el pastor Jason Noble,
que fue un gran apoyo para la familia. ¿Cómo impactó la familia Smith su vida? ¿Y por qué decidió llevar esta historia al cine? Lo que me impactó de la familia Smith es su resiliencia, su amor. Joy Smith tiene una presencia en la vida real. Y esta idea de orar audazmente, pelear por su hijo, me impulsó tanto. Soy el segundo de tres varones. Tengo una madre quien ha sido nuestra defensora. Luchó por nosotros. Y aunque no soy padre, realmente me relacioné con Joyce, siendo esta madre que considera a otros antes que a sí misma. Y eso realmente me impulsó. Yo sé que me amas. Esta película no solo ha impactado la fe del público, sino también al elenco. En su biografía noté que es su primera película cristiana. ¿Por qué decidió hacerlo? Well, I didn't really consider it a faith film. I considered it a film for everybody. Realmente no lo consideré una película de fe, sino como una película para todos, y por eso quise hacerla. Cuando primero oí la historia, pensé que tenía que haber más de lo que se mostraba en las noticias. Ocurrió esto y uno dice, wow, eso es lo que pasó. Pero ¿de qué trata la historia realmente? El milagro en sí es solo el comienzo. En realidad, es cómo afectó a los demás, la comunidad y a todos los que rodeaban a este niño. Espero que el poder que se lleve el público sea el poder de la fe, la oración y la esperanza. Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación, no rescate. En cuanto a eso, ¿cómo transformó su vida este papel? ¿Aumentó su fe? Definitely my faith increased. It really... It helped to definitivamente mi fe en Cristo ayudó a recordarme no solo de todas mis bendiciones, sino de todas las experiencias de mi vida que yo creía necesitar o deseaba, pero que iban todas en función de mi bienestar. Entonces sí, definitivamente me cambió. Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Una de las noticias que más reacción generó el año pasado fue la muerte del pastor Jared Wilson, quien tomó la lamentable decisión de quitarse la vida. Pese a que él dirigía un ministerio que ayudaba a las personas que luchaban contra el suicidio. Ready? We're gonna do ready, let go my arms. Let go my arms. Ready? Estas imágenes las tomó la esposa del pastor Jared Wilson a tan solo 4 horas antes de que su esposo se quitara la vida. Jared Wilson fue pastor y fundador de Anthem of Hope, una organización cristiana dedicada a amplificar la esperanza para aquellos que luchan contra la depresión, la ansiedad y el suicidio. Pero ¿cómo es posible que un líder de la iglesia acabe con su vida cuando está tan cerca de la fe? Para esto conversamos con Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia, y la psicóloga Julia Woodbridge, quien fundó la organización Rescatando Vidas tras ver a su hijo quitarse la vida. Creo que el pastor no solamente fue en la depresión, sino también la carga, ¿verdad?, de él como pastor. O sea, era una iglesia bastante grande, ¿verdad? Y yo creo que el papel de todo pastor es muy difícil, definitivamente. Es un tema que somos seres humanos y él tuvo esa carga y tal vez no se la trató y era química, ¿verdad? Porque también hay trastornos químicos. ¿Pero qué es el trastorno o depresión química? Yo creo que todo el cuerpo, pero sobre todo en el cerebro. En el cerebro hay hormonas que a veces no están funcionando bien y entonces ahí es donde la persona tiene que darse cuenta que si necesita una pastilla para poder que la persona piense bien, se acomode bien. Nadie debe de trabajar al punto de agotamiento emocional extremo. Todos debemos de aprender a tomar tiempos de descanso. Por eso muchas iglesias están dando vacaciones a sus líderes y a sus pastores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que todos estamos trabajando en exceso. Cuando se trata de una persona que ha sido abiertamente cristiana, siempre existe un debate si esta persona va a alcanzar la misericordia de Dios o no después de quitarse la vida.
Yo no puedo juzgar la vida de la persona que termina su vida. La vida que yo puedo juzgar es la mía. La persona, si cree que Jesús vino nada más que para salvar sus pecados, etcétera, etcétera, está expuesto a muchísimas cosas si no se identifica en la cruz y tiene una vida resucitada en Cristo. En cuanto a la justicia de Dios, yo sí creo en la justicia. Por ejemplo, y le voy a poner mi caso, el lugar donde esté mi hijo está bien hecho, el lugar donde esté, porque yo creo que la justicia de Dios es la justicia de Dios. Para estos expertos, hay unos sujetos que no se nos debe olvidar, y estas son las personas que estaban cerca de quienes perdieron la vida. Cuando nosotros atendemos a una persona en la fundación, lo primero que se le pregunta es si hay una historia familiar de suicidio. No porque sea algo heredable, sino porque son conductas aprendidas. En primer lugar, no podemos traer culpa hacia la familia. Es decir, la familia no actuó, la iglesia no actuó, la iglesia no hizo. Eso no es correcto de ninguna manera. Tenemos que más bien acompañar, llorar con los que lloran y poder animar a los que nos permiten estar a su lado. Por último, estos dos especialistas recuerdan que debemos conversar este tema en las iglesias. El suicidio es tan estigmatizante y es tan tabú que en muchísimas ocasiones la persona no sabe si decirlo o no decirlo. Y si viene un detonante, entonces la persona toma la decisión. Muchísimas veces son impulsivos. Cuando yo esté en crisis, no debo de aislarme. Y si alguien conocido o familiar ha comenzado a hablar de ya no quiero vivir, estoy deprimido, es necesario atenderlo inmediatamente. Existen diferentes organizaciones que se especializan en atender los problemas de depresión y suicidio. Si considera que usted o algún conocido necesita ayuda, no dude en acercarse y hablarlo. Y no olvide buscar el refugio en Dios. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.